Buenos días, mis estimados alumnos. Bienvenidos a la semana 3 del tercer bimestre. Recuerden que esta semana no hay tarea, pero practicar para que tengan una buena participación en la clase en vivo. El día de hoy vamos a trabajar el tema de matrices y determinantes. Quizás es un tema nuevo, por lo tanto lo vamos a hacer con tranquilidad. A ver, en este caso la pregunta sería... ¿Qué es una matriz? ¿No? ¿Qué es una matriz? La matriz es un arreglo rectangular de elementos distribuidos en filas y columnas. ¿Ya? Dichos elementos están entre paréntesis o también puede estar de esta manera en corchetes. ¿Ya? Puede estar en corchetes. Listo. ¿Qué es una matriz cuadrada? La matriz cuadrada es cuando el número de filas y el número de columnas son lo mismo. Por ejemplo, 2 por 2. Esto significa que tiene dos filas y que tiene dos columnas. Dos filas, dos columnas. 2 por 2 de orden 2. Una matriz de fila 3 filas y 3 columnas, 3 por 3, entonces es una matriz cuadrada de orden 3. Lo importante por acá, porque el tema de hoy es específicamente determinante, para hallar determinante de segundo orden, o sea, quiere decir de una matriz 2 por 2, solamente se multiplica las diagonales, o sea, se multiplica en aspa y se resta. Por ejemplo, A sub 1 por B sub 2 menos el A sub 2 por B sub 1. Recuerda que la determinante también se le representa por la barrita, ¿no? Esto significa determinante de A. ¿Ya? Determinante de A. O también de A. Profesor, ¿y qué pasaría si no es de orden 2? Es de orden 3. Por ejemplo, tenemos el conocido como la regla de Sarrus. ¿Ya? La regla de Sarrus. ¿Qué se hace? A esta matriz se le puede aumentar a la derecha o en la parte de abajo. Por ejemplo, si yo en este caso quiero aumentarle en la parte de abajo, le aumentaré las dos primeras filas, la fila 1 y la fila 2, ¿no? Entonces aumento, estaba por acá, la aumentamos, A sub 1, B sub 1, C sub 1, A sub 2, B sub 2, C sub 2. Una vez aumentado, multiplicamos, en este caso en, utilizando la regla de Sarrus, ¿ya? Bueno, yo particularmente hago de la siguiente manera, ¿ya? Ponemos las barritas, y tendríamos por acá, ¿no? Tendríamos el A sub 1, B sub 1, C sub 1, A sub 2, B sub 2, C sub 2, A sub 3, B sub 3, C sub 3. Le aumentamos las dos filas. A sub 1, B sub 1, C sub 1. A sub 2, B sub 2, C sub 2. Una vez que tengas aumentado ello, empezamos a multiplicar. El producto de esta manera. El producto de esta manera. Son 3 siempre y esto de acá. Quiere decir que voy a multiplicar estos tres elementos y obtengo acá un resultado, por acá obtengo un resultado y al final sumaré por acá. Y también voy a multiplicar de esta manera, por acá. A ver, voy a multiplicar así, voy a multiplicar así y voy a multiplicar así. Y la flechita direcciono a la parte izquierda. Las flechitas que van a la parte izquierda
En este caso, y también obtengo su resultado, obtengo su resultado, y al final, determinante de la matriz A va a ser la suma de los valores que van a la parte derecha menos la suma de los valores que van a la parte izquierda, en este caso de color azul. Y eso es todo. Y eso sería la respuesta, ¿no? Y lo vamos a ver con el apoyo de ustedes. A ver, ¿cómo lo hacemos? A ver, vamos a desarrollar algunos ejercicios. Por ejemplo, el ejercicio número 2 me dice, determine el valor de P. Por lo tanto, el valor de P es igual, en este caso, solo se multiplica en aspa. Solo se multiplica en aspa. Solo se multiplica en aspa, porque es de orden 2. Entonces tendremos por acá menos por menos más 1 por 5, 5. Recuerda que es menos 2 por 1, 2. Esto es de la primera matriz. Lo dejo menos paréntesis, lo dejo ahí. 6 por 2, 12. Menos lo que va el otro. 1 por 7, 7. Más este de acá de esta matriz y de este de matriz. Continúo. A ver, menos 2 por 7, menos 14. Y ojo, ojo. Recuerde que es menos. Pero un momentito. Acá es menos 3 por 5 es menos 15. Cuidado por acá. Cuidado por ahí. A ver, cerramos paréntesis. P es igual. Acá me sale 3. Acá me sale menos. Paréntesis, lo voy a dejar. 12 menos 7 es 5. Más. Acá tengo menos 14. Menos por menos más 15. Luego tranquilo, no hay ningún problema. Tengo 3 menos 5. Acá tendré el valor de 1. Finalmente, el valor de P será igual a menos 1. Y eso será el resultado a mi primer ejercicio. Tengan en cuenta algunas cosas que les he indicado. Pasamos. Voy a desarrollar a ver el número 3. ¿Qué dice el número 3? También son determinantes. Entonces, si es determinante, multiplicamos en. Muy bien. En cruz o aspita, ¿no? Por acá tendremos 2 por 15, 30. Menos 3 por K, 3K. Igual C por 3, 18. Menos 3 por 1, 3. Acá tengo 30. Me sale 15, pasa a restar. Menos 15, igual. Menos pasa con más 3K. Divido. Mejor voy a restar primero 15 igual a 3K. Dividimos. El valor de K me estará saliendo 5. Ejercicio número 3. Bastante sencillo. A ver, vamos con el siguiente ejercicio. A ver, vamos con el número 5. Dice, indique el valor de X. Para ello, como es una matriz de orden 3 o 3x3, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por acá. Y por acá para hacerlo bonito, tranquilo, ¿no? Entonces, no se preocupen. Ponemos 3, 2, 5. ¿Qué tenemos? 7, 3, X. ¿Qué tenemos? 4, 2, 3. Aumentamos las dos primeras filas. Bueno, lo vamos a hacer hacia abajo. Puede ser también hacia la derecha. Si es hacia la derecha, las dos primeras columnas. No, las dos últimas columnas, iré. A ver, acá aumentamos 3, 2, 5 y tendré a 7, 3X. Listo, empezamos entonces. A ver,
Empezamos. Por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Listo, ya tendríamos ahí lo que van hacia la derecha, los positivos. Estos son los positivos, ¿no? O si no, lo dejamos ahí, ¿no? No le ponemos ni signo. A ver, 3 por 3 por 3, 27. 5 por 2, 10 por 7, 70. 4 por 2, 8 por x, 8x. Entonces puedo obtener acá el primer resultado de esta primera parte. Puedo decir que me sale 8x más 8x más 97. Listo. Vamos por la otra parte. Tranquilo, tranquilo. Esto por acá. Deben ser siempre tres números. Tres números. Tres números. Ok. Listo. Vamos a obtener qué valores me sale. Y tengo 4 por 5, 20 por 3, 60. Ahí está, 60. 3 por 2, 6 por x, 6x. 2 por 3, 6 por 7, 42. Y también obtenemos por acá su resultado, ¿no? ¿Y qué valor tendríamos? En este caso tendríamos 6x más 102. Y entonces recuerda que la determinante, o sea, todo esto, determinante, va a ser este valor que va hacia la derecha menos este valor que va a la izquierda. Entonces lo escribimos de esta manera, también tranquilo. 8x más 97 menos 6x más 102. Y todo esto va a ser igual a ¿cuánto? Ajá, a 9, pues no, a 9. Restamos, me sale acá 2x. Será igual. En este caso tendré 97 menos 102. Me estará saliendo muy bien. Sale menos 5. Menos 5 pasa con más 14. Y el valor de x será 7, ¿no? Y eso será el valor de x. ¿Correcto? Pasamos, por ahí pasamos. A ver, pasamos al número 7, pasamos, a ver. También acá solo recuerde multiplicar en aspita nada más, porque es de orden 2. Entonces, 2m por m será 2m al cuadrado. Menos 3 por 5, 15. Correcto, listo. Igual 2 por m, 2m menos paréntesis, menos m al cuadrado, ¿no? Tengan cuidado con ello, tengan cuidado. Recuerden que el menos siempre se pone. Menos el producto de estos dos que me sale m por menos m al cuadrado, ¿no? Entonces tendremos 2m al cuadrado menos 15 es igual a 2m más m al cuadrado. Esto que está con más pasa con menos y tendríamos m al cuadrado menos 2m menos 15 igual a 0. Entonces podríamos hacerlo por aspa simple, m por m, 5 por 3, este menos y este más. Entonces, si cumple, por lo tanto tendríamos m menos 5 y m más 3 igual a 0, donde el valor de m me sale 5 y el valor de m me sale menos 3, ¿no? Calcule el valor de m, me dice. Ahí está, ¿no? Tengo dos valores. Listo, pasamos al ejercicio. ¿O quieren hacerlo ustedes? Ya les ayudo, ya en mi caso, ¿no? Vamos a avanzar entonces. Vamos a avanzar. Vamos a hacer primero su línea.
También lo hacemos tranquilo, recuerden. Y tendríamos 2, 3, 4, A, B, C, 5, 6, 7. Tendríamos que aumentar los dos primeros. 2, 3, 4, A, B, C. Listo. Una vez aumentado, empezamos a multiplicar acá, por acá y por acá. Y recuerda que esto va hacia la derecha. Y empezamos a multiplicar y tendríamos 7 por 2, 14B. 4, 6, 24A. Por acá tendríamos 15C. ¿Correcto? Vamos por la otra parte. En este caso tendríamos el producto acá, el producto por acá y el producto por acá, ¿no? Esto van a la parte izquierda. 20B, tendríamos 12C, 21A. Entonces, recuerda que es la suma de los valores que van hacia la parte derecha, que en este caso es, lo vamos a poner en forma ordenada, 24A más 14B más 15C, menos los valores que van a la parte izquierda, o sea, cambian de signo todos. Vendría menos 21A menos 20B menos 12C, y todo esto va a ser igual a, me dice que es igual a 0. 24 menos 21 es, muy bien, 3A. 14B menos 20B tendríamos menos 6. Menos 6. Acá tendríamos 12, menos 12 más 15 tendríamos más 13, igual a 0. De donde podríamos sacar tercia a todo, tercia. Acá es 1, 2, 1. Nos estaría quedando en sí A más C, que es igual, menos, pasaría con más, 2B. Tendríamos esa conclusión. Pero acá, ¿qué me pide? Me pide, fíjense por acá, me pide lo siguiente, me dice por acá, ojo, que A más C vale 2B, ya sabemos, sobre 8B, entonces, chao, me queda un cuarto. Y eso sería la respuesta al ejercicio número 8. Bien, queridos alumnos, nos vemos. Chau.